Sobre el peligro de las apuestas, sería más o menos abril de 2017 cuando me entrevistó Paco Estrada en su podcast, Compilando Podcast, y en ese primer podcast precisamente fue donde manifesté por primera vez de manera pública mi intención de hacer un podcast. Posteriormente, en octubre de 2017 más o menos, fue esta vez Juan Febles en uno de sus Linux Connection de Podcast Linux, donde me hizo también una entrevista o una charla o como lo queráis llamar, como lo quieras llamar, y de nuevo manifesté mi intención de liberar un podcast, de crear un podcast personal desde el punto de vista de la temática Linux. Posterior a eso, pues bueno, han surgido diferentes temas y diferentes aspectos que han ido retrasando, pero durante todo este tiempo siempre ha estado detrás Ángel de Yubik, que me ha ido dirigiendo o apadrinando de alguna manera el podcast y donde me he ido confesando que era lo que quería hacer. Ha sido hace aproximadamente 2 o 3 meses cuando surgió una apuesta entre Ángel y yo en la que nos jugábamos, bueno, realmente no nos jugamos nada, pero simplemente apostamos. Él apostó que aprendería Python antes de que yo aprendiera, antes de que yo me pusiera con el podcast. Pero bueno, yo otra cosa no, pero competitivo soy un rato y evidentemente tenía que ganar la apuesta. Así que a esto ya depende de Ángel que cuente si realmente le he ganado la apuesta y he empezado yo antes con el podcast que el con Python. Bueno, esto es Atareado Podcast, un podcast en el que disfrutaremos de Linux. Linux en cualquier sitio. En los equipos de sobremesa, en una Raspberry, en VPS, en cualquier sitio. Y es que Linux es, para mí, una de las herramientas fundamentales. Para quien no me conozca, mi nombre es Lorenzo y desde hace aproximadamente 10 años, estamos en 2018, creo que en 2008 empezó la andadura de mi blog, llevo escribiendo sobre Linux y sobre el software libre. He desarrollado, pues, yo te diría que un centenar de aplicaciones, scripts, complementos para Nautilus, aplicaciones para Linux en general y Ubuntu en particular. Y sobre todo he escrito diferentes artículos para artículos de todo tipo, desde cómo hacer un complemento para WordPress, hasta cómo crear un script, cómo hacer una aplicación, cómo empaquetar, cómo crear tu propio repositorio, en fin, cualquier cosa. Y ahora te preguntarás, ¿y ahora por qué te ha dado por hacer un podcast? Bueno, pues te voy a decir que soy un consumidor compulsivo de podcast. Escucho una barbaridad de podcast. Pues yo te diría que al cabo del día pues escucharé entre 2 y 4 horas de podcast fácil. En este tiempo me he dado cuenta de dos. Por un lado, que con el podcast se transmite de una manera más personal. Llegas de una manera más cercana a la persona con la que te quieres comunicar, o sea, a ti, básicamente. Y por otro lado, ya que soy un consumidor compulsivo de podcast, quiero devolver de alguna manera al mundo del podcasting lo que estoy diciendo. Por otro lado, también me he dado cuenta que el mundo del podcast es un mundo muy parecido al mundo del blog, es un mundo altruista. Muchas veces lo hacemos simplemente porque nos gusta sin esperar nada a cambio. Aunque te voy a ser sincero, yo siempre espero algo, tanto en el blog como ahora en el blog siempre he pedido 3 cosas. Por un lado, la retroalimentación. Necesito saber que lo que hago pues es lo que tú esperas que haga, y si no, pues que me digas que cambie el rumbo al trabajo que estoy haciendo para que te sirva a ti y me sirva a mí. Por otro lado, los comentarios. Los comentarios son fundamentales para darle vida a un blog y, por supuesto, que para darle vida a un podcast. Y lo tercero es el... Y ahora los donativos, tú dirás, hombre, pero si lo haces de manera altruista, ¿por qué pides un donativo? Evidentemente, esto cuesta dinero. Tener un blog, pues al final es una inversión que tienes que hacer en un hospedaje y en un dominio. Y el podcast, pues ahora mismo no te sé decir, pero seguro que tarde o temprano esto representará un coste. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que busco con el donativo es una manera de que esto, por un lado, a mí no me cueste dinero y, por otro lado, que tú demuestres que esto te interesa. Por supuesto que un donativo es un donativo y no espero que gente lo... Sí que hay una parte del donativo que va destinada al mantenimiento de una herramienta que es My Weather Indicator, que es un indicador que lleva un tiempo para Ubuntu y que actualmente pues cuesta de mantener los datos que saca de Open Weather Map unos $10 al mes.
El año pasado pedí dinero para mantener esta, ¿cómo se llama? Este servicio, pero este año no lo he vuelto a pedir, con lo cual lo que va de año pues está saliendo en mi bolsa. Ahora, por supuesto, te pido una cuarta cosilla, aparte de las otras tres que te he pedido, la retroalimentación, los comentarios. Y ahora lo que necesito también es pues que un me gusta o un comentario en los sitios donde encuentres el podcast, para que la forma de darle a conocer un podcast es mediante la difusión, mediante los comentarios y mediante los me gustas, es como va subiendo las plataformas. ¿De qué va a ir este podcast? Bueno, pues este podcast va a ir básicamente de Linux. Linux es lo que a mí me gusta, con lo que disfruto, junto con la programación. Entonces va a ser una mezcla de ambas cosas. No solamente de Linux y de programación, sino también de automatización. Ya es que recientemente, con la explosión de la cantidad de servicios que han aparecido actualmente en el mercado, de todo tipo, tener un servidor Linux, un servidor con Linux, te puede dar muchas alas para desarrollar cualquier... Esto, Raspberry y VPS de bajo precio y tal, te abren un campo de posibilidades para diversión y sobre todo para utilizar todas las tareas repetidas que no te puedes hacer ni. Ahora bien, no solamente sobre la automatización y este tipo de cosas va a ir el podcast, también va a ir sobre el escritorio. Y es que, como he comentado anteriormente, yo he desarrollado, pues te diría que fácilmente un centenar de aplicaciones, o a lo mejor 50 aplicaciones y complementos para el escritorio. Entonces, para mí el escritorio es una herramienta fundamental que le puedes sacar todo tipo. Y creo que es muy importante conocer el escritorio, ya sea el entorno de escritorio que estés utilizando. Yo en particular utilizo Nome, pero cualquier escritorio yo creo que le puede sacar una potencia, una versatilidad impresionante. Por otro lado, te quería comentar sobre el formato y la periodicidad. Tenía pensado hacer este podcast en un formato de secciones. Lo que pasa es que todavía no tengo definidas las secciones y, como mi objetivo principal es ganar la apuesta a YouGeek, pues me he lanzado con él. Sí que tengo claro una sección, que es una sección de preguntas-respuestas. Son preguntas, pues, poca gracia. De preguntas tuyas, evidentemente. Tú preguntas y yo intento responder, me documento y si no lo sé, y con eso vamos a... Sugerencias, por supuesto, para hacer nuevas aplicaciones, para modificar... En fin, una sección que quiero que sea interactiva, para que tú saques lo mejor de mí y yo pueda mejorar también tanto el podcast como el blog, las dos cosas, porque no voy a dejar... Por otro lado, la periodicidad. Tengo muy claro que quiero hacer dos podcasts a la semana, lunes y jueves, con lo cual este que estás escuchando es el primero, entregas y... Y en cuanto a la duración, bueno, yo he pensado una duración más o menos de entre 10 y 15 minutos. La idea es hacer un podcast que sea dinámico, con novedad, o sea, contar novedades, no va a ser un podcast de no contar mis experiencias, sobre todo las cosas que voy sacando de tanto del terminal como haciendo de aplicaciones, como el que sea. Y, por supuesto, las secciones que vayamos incorporando. Vayamos, me refiero a ti ya. Quiero decir, si tú vas preguntando, pues cada vez esa sección irá tomando más peso. Con el podcast pasa de 10 minutos a ser de 15 o de 15. No quiero hacer podcast de más de 20 minutos porque creo que el formato de 15-20 minutos es un formato que es muy digerible, en el que se pueden meter muchas ideas o a lo mejor pocas ideas, pero sacándole la sustancia. Esto, por supuesto, es, digamos, heredado del podcast de Boluda, no sé si lo habéis oído, pero totalmente recomendable y que da muchas ideas para enfocar todo esto del mundo. Así que más o menos ya te he contado un poco qué es lo que quiero hacer en este podcast, bien soy, y en fin, ya sabes, más o menos. En el próximo capítulo pues empezaremos ya de normal, es un poco de iniciación y para poner en marcha el podcast y sobre todo para... Así que nada, si quieres comentarme cualquier cosa, si tienes ideas, sugerencias, en fin, se te ocurra, ya sabes dónde, atareado. Venga, un saludo y a disfrutar. Bueno, te dejo que me voy a meter un poquito con el terminal a darle un poquito de marcha a Linux. Venga, nos vemos esta misma semana.